Este lunes 19 de febrero fue puesta en marcha en Jacona de manera formal la primera Semana Nacional de Salud, que comprenderá del 17 al 23 de febrero, en la que se pretenden aplicar 3.194 dosis de vacuna Sabin contra la poliomielitis, que protegen a niños de 6 meses y hasta de 5 años. El evento se realizó en la Plaza de Jacona, donde autoridades municipales participaron aplicando las dosis en la boca a niños de preescolar de primero a tercer año del Colegio Plancarte, mismas que quedarán registradas en sus cartillas de vacunación. En el acto, el presidente municipal, el señor Rubén Cabrera Ramírez, dijo que ha sido pilar de su administración el trabajar por la salud de los jaconenses. Como esta jornada, dijo que es una reunión de esfuerzos de varias dependencias a las cuales agradeció su colaboración. Que para la administración municipal 2015-2018, que me honro en presidir, ha sido una de las principales prioridades de trabajar y gestionar a fin de lograr que los jaconenses tengan acceso a mejores condiciones de salud. Hoy que arrancamos la primera Semana Nacional de Salud, autoridades de las diferentes órdenes de gobierno, estamos conjuntando esfuerzos en aras de lograr que los ciudadanos puedan acceder de manera gratuita a las vacunas que les permitan prevenir y combatir enfermedades. Debo reconocer y agradecer la labor de las diferentes instancias de salud, ya que hará llegar sus servicios hasta las colonias más alejadas de nuestro municipio. Invitó a la ciudadanía a aprovechar estos beneficios. El médico Javier Preciado Sendejas, a nombre del director de la jurisdicción sanitaria, el médico Jorge Salpa Morales, dijo que se aplicarán vacunas en escuelas y colonias. Esta campaña va a ser del 17 al 23 de febrero. Estaremos aplicando las vacunas en diferentes escuelas. También hay brigadas del centro de salud que están acudiendo casa por casa y están también el puesto fijo en el centro de salud. Cabe mencionar que estas vacunas no se aplican nada más en esta semana, sino que generalmente las tenemos en el centro de salud y que pueden estar acudiendo al mismo para la aplicación de las vacunas. Entonces, el mensaje es este, de que todos pueden acudir al centro de salud para que se apliquen las vacunas que les hagan falta de acuerdo a su cartilla de vacunación.